La predicción cumplida, dos incendios, una condena y una detención a la libertad de información. Allí quedan los secretos de la Catedral de Notre Dame, cuando fue refugio hospitalario de los infortunios. Los enfermos iban a implorar alivio para sus sufrimientos, o el asilo inviolable de los perseguidos y el sepulcro de los difuntos ilustres. Era la ciudad dentro de la ciudad, el núcleo intelectual y moral de la colectividad, el corazón de la actividad pública, apoteosis del pensamiento, del saber y del arte. Un tiempo fue así. Hoy la Catedral de Notre Dame se convertía en un templo más de la fe católica y también fue pasto para las llamas. Cuando ocurren ciertas tragedias que dejan a la humanidad en estado de shock y asombro, se buscan pistas y evidencias del pasado que puedan advertirnos de ciertos eventos. ¿Te has puesto a pensar en el significado de las predicciones de Nostradamus, donde se mencionan hechos que ocurrirán en un tiempo futuro, como se hace notar en este cuarteto? Y será el jefe de Aries, Júpiter y Saturno, Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? Después de un largo siglo, el mal volverá a Francia e Italia. ¿Qué emociones experimentará? Así, la astróloga británica Jessica Adams cree que el vidente francés previó un terrible incendio que envolvería un lugar. Pero hasta el 14 de abril se miraba así. La Catedral de Notre Dame, virtuosa y notoria arquitectura, casi milenaria. Cuando llega el día siguiente y cayó bajo las llamas desde su parte más alta. A las 18:50 horas del 15 de abril de 2019, se prendió un intenso fuego que se llevaría por delante 9 siglos de historia. Un lunes negro para los parisinos y para los amantes del arte, que han sido testigos a través de las redes sociales de cómo el incendio devoró la Catedral Gótica. En poco más de 3 horas, la Catedral de Notre Dame de París vio cómo se derrumbaba la aguja central, conocida como la flecha, parte del techo y, en peligro, la bóveda. En mayo de 2017 se acordaron los trabajos de restauración, que en principio durarían hasta 2027 y que están valorados en 60 millones de euros. La flecha era la primera fase del proceso de restauración. Hace apenas 2 días retiraron 16 estatuas por las obras. Sin embargo, mientras los bomberos de París trataban de controlar el incendio de la Catedral de Notre Dame, en Jerusalén se esmeraban por apagar el fuego en el interior de la mezquita Al-Aqsa, la catedral parisina y el tercer lugar más sagrado del Islam, ardieron al mismo tiempo, aunque el fuego de la mezquita fue apagado con cierta rapidez. El incendio de Al-Aqsa tuvo lugar en el Salón de Rezos Marwaní y, según la televisión jordana Al-Malaka, presumiblemente provocado por unos niños que se encontraban en la zona. Por redes sociales se difundieron vídeos en los que se veía el humo saliendo del tejado del salón en llamas. La noticia del incendio en el tercer lugar más sagrado del Islam no ha tenido apenas repercusión debido al mayor alcance de las llamas que rodean Notre Dame. ¿No te parece una enorme coincidencia que en este 15 de abril, dos templos, uno católico y el otro musulmán, se incendiaron y se declarase el primero una causa no especificada, en tanto que el segundo supuestamente fue acción de unos niños? Pero como piensa Jessica Adams, Nostradamus pronosticó el terrible incendio de Notre Dame en París para el lunes 15 de abril de 2019. Así desmenuzó el siguiente cuarteto: el jefe, Aries, Júpiter y Saturno,
Dios eterno. ¿Qué cambios se pueden esperar? Después de un largo siglo, el mal volverá a Francia e Italia. ¿Qué emociones experimentarán? Un tuit publicado por el presidente francés Emmanuel Macron, donde menciona la palabra emociones. Emmanuel significa Dios está con nosotros, que aparece en segunda línea del cuarteto. Nos ofrece una carta astrológica para ese día, donde ajusta los eventos con la posición de los planetas y los signos zodiacales. Y explica que encontremos a Júpiter en Sagitario, a un grado de un trígono perfecto con el Sol en Aries. Júpiter también está a un grado de distancia de oponerse a medio cielo en Géminis. Venus está en Piscis, también cerca. El ascenso es Virgo. Plutón está cerca de Capricornio. Esta frecuencia ocurre cada 248 años. ¿No te parece extraordinario que haya más coincidencia que diferencias en este cuarteto de Nostradamus, que se dice relacionado a una profecía respectiva de Luis VI y la Guerra de Sucesión Española en 1702? Pero queda claro que las profecías de Nostradamus pueden ajustarse a cualquier evento que suceda en el futuro y solo aplicarse para hallar la similitud del caso. Sin embargo, ¿por qué Julian Assange y WikiLeaks están entretejidos en esta historia? Como escribió Jessica Adams, el incendio colapsó la catedral apenas unas semanas después de que el cardenal Pell, el católico más veterano de Australia, fuera declarado culpable de cargos criminales dentro de la iglesia. Y es como menciona esta astróloga con respecto al siglo largo del cuarteto de Nostradamus, de representación de 2019. Después se inicia el milenio. ¿No te parece que la acción contra Julian Assange sea en este tiempo, a pesar de las severas restricciones del uso de computadora o celular, que se sigue entregando información que se libere a través de WikiLeaks? La conexión parece continuar con el respaldo secreto de colaboradores. ¿Qué te parece que desde su detención haya habido unos 40 millones de ataques cibernéticos en contra del gobierno de Ecuador? Porque también el día 15 de abril de 2019 ocurrieron acciones judiciales contra medios que violaron una orden de no informar sobre el caso criminal del catedral George Pell, como un ataque sin precedentes contra la libertad de prensa. Así, la Fiscalía Australiana pidió que 23 periodistas de todo el mundo y 13 organizaciones de prensa sean procesados por ignorar una orden de prohibición de informar sobre el proceso del cardenal australiano de 77 años, que fue declarado culpable en diciembre en Melbourne. Apenas fue revelada en febrero de este año. La Fiscalía pidió penas de 5 años de cárcel para los periodistas y multas de $360,000 para los medios de prensa. Dos templos, dos religiones, dos incendios. ¿Pero qué hay detrás? Apenas se sabe. Una historia escondida que la gente no conoce. Un caso criminal de un alto jerarca del Vaticano. Todo está enderezado con la detención de Julian Assange. Pero no por eso. Se preparan muchas cosas. Continuará la información, a pesar de la sombra a la libertad de expresión. Son más las preguntas que las respuestas que algún día podremos tener. ¿Crees que el incendio de la Catedral de Notre Dame fue provocada con algún fin? En realidad, ¿qué pasó en la mezquita Al-Aqsa? ¿Seguirán las persecuciones contra periodistas que deciden revelar informaciones relevantes? Y ante todo esto, ¿qué está pasando con Julian Assange? ¿Lo veremos libre en poco tiempo?
Una vez más, quiero daros las gracias por confiar en News Snack 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es News Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, comunidad. Estuvieron en la tierra. Convivieron entre nosotros. Viajaron a otros mundos.